Televisión de Castilla y León, haciendo un reportaje sobre el santuario de San Pedro de Alcántara. Este santo franciscano del siglo XVI, reformador, que ayuda a la reforma de Santa Teresa. Y ella es quien escribe en el libro de la vida, me dio luz en todo, era de lindo entendimiento. Ya hemos visto muchas veces en Facebook la capilla, digna obra del arquitecto Ventura Rodríguez y la dirección del hermano franciscano, Fray Vicente de Estremera. Cuadros, puertas, mármoles, todo es un detalle de lo que es una capilla digna para un santo famoso, la capilla del siglo XVIII, el santo del siglo XVI, confesor del rey Joaquín Eleta, dirección de la obra Fray Vicente de Estremera.